Vamos a dar paso ya, ahora sí, a la Banda Municipal de Música de Fuencaliente. Ya a finales del siglo XIX había una banda de música en Fuencaliente. Existen referencias de actuaciones en junio de 1896, dirigida por el vecino de Los Quemados, don Blas Cabrera Hernández, compositor de la polea de Los Caballos Fuscos. En la década de los 40 dirigió la banda de música y la famosa Orquesta Minerva don Ezequiel Camacho, músico que vino a vivir a Fuencaliente, desterrado por masón. Más tarde fue dirigida por don Domingo Ferrera, afamado músico de los Llanos de Aridane, que a su vez era director de la banda de dicha localidad. En 1982 se forma la Banda de Música de San Antonio, siendo su director don Francisco Dorta León, maestro de Educación General Básica y Natural de Garachico. En junio de 1985 toma la dirección don Luis Martín Mesa, hasta 1988, año en que lo sustituye don Máximo Sánchez Castañeda. En 1996 la banda se disuelve y es en el año 2007 cuando se toma la iniciativa para recuperarla con la aportación del Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Fuencaliente. Sus directores a partir de entonces serían don José Miguel Pérez Piñero, doña Dácil Pérez y don Jorge de la Torre Tarrasa. Desde octubre de 2019 está bajo la batuta de don José Manuel González Concepción. La obra que van a interpretar se titula Ammerland. El autor es Jacob DeHaan. Recibamos al maestro José Manuel González Concepción de la mano de la Banda Municipal de Música de Fuencaliente.